Muy buenos días. En este miércoles eh, el Evangelio nos habla de esa pedagogía de, de la corrección fraterna, la pedagogía en definitiva del amor de Dios, porque no se trata de juzgar al hermano, se trata de intentar corregir al hermano. La corrección fraterna es sentir la presencia de Dios, el amor de Dios y desde ahí poder decirle al hermano, eh, oye, que eso está mal. No se trata de juzgarlo, sino de juzgar el hecho. No se trata de rechazar al hermano, sino de intentarle hacer comprender que tiene que, que volver a un camino nuevo, el camino de la presencia del Señor. Y si Él no te hace caso, pues dice el Evangelio, llama a otros dos miembros de la comunidad o si no, díselo a la comunidad, pero no para juzgar, que es lo que solemos hacer, sino para intentar orar por Él y ayudarle a corregir esa, esa vida eh, errónea que podemos haber, haber caído y haber cometido. Y también nos habla hoy el Evangelio, en esa segunda parte, de eh, la importancia de la oración, donde dos o tres estéis reunidos en mi nombre. Allí ester, estaré yo y lo que pidáis al Padre se os concederá. Por tanto, pidamos hoy al Señor juntos, eh, tú y yo, que, que de verdad eh, no seamos personas que juzguemos al hermano, sino que desde la comunidad cristiana seamos capaces de amarnos, seamos capaces de tener siempre la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestros actos y en nuestras palabras. Buen día en el Señor.